Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y todas las semanas estoy con ustedes compartiendo tips, consejos y alguna información práctica que les va a resultar de mucha utilidad para poder hacer una mejor selección de los alimentos que van a preferir para tener en sus casas y consumir diariamente. Ya saben ustedes que me encuentran en Facebook, YouTube e Instagram como Vida Sana con Paula Andrea. Los invito a suscribir a mi canal de YouTube, en donde pueden activar la campanita y les llegará la notificación de que he montado un nuevo video con información que puede ser de su interés. El día de hoy y también el domingo, como forma complementaria, vamos a hablar de cómo escoger el mejor pan. Y básicamente decidí hacer este videíto porque hay mucha controversia con respecto al pan y tenemos tanta información, tantas opciones, tantos tipos de harinas y tantas sí y tantos no, que realmente a veces uno no sabe por dónde agarrar. Ustedes saben que realmente yo soy defensora de una alimentación balanceada, saludable, en donde escojamos los nutrientes de mejor calidad, pero donde también tengamos la oportunidad de consumir de todo un poco, y por eso lo más importante es saber que el pan es un carbohidrato. Lo tenemos que ubicar dentro de ese grupo de macronutrientes que nos aporta energía. Básicamente yo quiero hablarles del pan comercial blanco, el comercial integral, que no se me vaya a caer esto, y también un pan integral artesanal, que es realmente el que yo utilizo aquí en mi casa. Lo más importante es entender que el pan es un alimento que funciona como fuente de energía. Es una molécula muy grande que cuando llega al intestino se fracciona en pedacitos más chiquitos y finalmente se convierte en glucosa. Por esto nuestro cuerpo lo toma y puede convertirlo en energía, y en este aspecto está dentro del grupo de los carbohidratos, pero nosotros sabemos que dentro de los carbohidratos siempre debemos buscar los que se absorben más lento para que haya un pico menor de insulina, y al tener controlada la insulina pues tenemos menos chance de que ese azúcar se almacene como grasa. De todos modos sabemos que también para funcionar con los carbohidratos necesitamos porcionarlos de manera adecuada. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cómo se hace el pan? Entonces básicamente el pan tiene una base de harina que inicialmente y de forma tradicional es harina de trigo. Lo que pasa es que ahorita han aparecido panes de diferentes tipos de harina, pero generalmente tenemos una harina, puede tener grasa o agua o puede tener de las dos. Generalmente tiene levadura para que crezca y por otro lado puede tener especias, tiene sal, le pueden colocar fibras adicionales como linaza, como chía, como afrecho. Y obviamente se pueden hacer combinaciones de mil maneras para tener diferentes tipos de pan. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hoy vamos a hablar sobre el pan que es hecho de harina de trigo. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el trigo es un carbohidrato en donde nosotros tenemos una matriz de carbohidrato que inicialmente viene envuelta por un germen y después por una capa de fibra. Ese es el granito de trigo natural que, si lo procesáramos, vamos a obtener de él la harina integral. Pero normalmente este trigo pasa por un procesamiento en donde se le quita la fibra, se le quita la capa interna que es el germen, y nos entregan solamente el granito blanco que se muele para tener la harina blanca. Esta harina blanca de igual manera se puede refinar muchísimo más y nos entregan la harina de trigo altamente refinada, que muchas veces la enriquecen con vitaminas y minerales, pero si ustedes ya se dan cuenta, de ser integral pasó a ser blanca, la blanca la refinan, le colocan un montón de aditivos que son vitaminas, pero ya sabemos que las vitaminas las obtenemos de forma más natural de los vegetales, las frutas y los alimentos naturales. Entonces nos damos cuenta que la harina de trigo, que es enriquecida y muy procesada, es mucho más, es artificial, digamos, no es tan natural como la harina integral. De entrada tenemos que saber que una rodaja de pan blanco versus una rodaja de pan integral nos va a aportar prácticamente la misma cantidad de calorías. Pero ¿qué es lo que ocurre y cuál es la diferencia? Pues que el pan blanco es hecho de esta harina blanca, refinada, muy procesada,
que si absorbe muy rápido genera grandes picos de insulina, y la insulina disparada ya sabemos que nos estimula la acumulación de grasa, pero también nos estimula esa parte de querer seguir comiendo, querer seguir comiendo, querer seguir comiendo. No pasa igual con la harina integral. La harina integral todavía tiene la capa del germen, donde hay un poco más de proteína, donde hay más nutrientes y tiene la fibra, y esto hace que los panes integrales se absorban de forma más lenta, que el pico de insulina sea menor, y esto va a hacer que haya menos estimulación de la acumulación de grasa. Vamos a sentirnos con más plenitud y con menos ganas de seguir comiendo. Si ustedes ven, la diferencia del color es bien marcada, y en lo primero que ustedes tienen que fijarse cuando compren un pan es en la lista de ingredientes, que diga que es hecho 100% de harina integral. La harina refinada, la harina enriquecida, es una harina que debemos evitar. Sin embargo, tenemos siempre que leer la letra chiquita, porque a veces vemos panes que se nos dice que son integrales, pero cuando leemos los ingredientes, están hechos de harina blanca o harina refinada, pero le colocan melaza, que la melaza le da un color cafecito, y nosotros creemos que es integral, pero realmente para comprar un pan que sea integral, como primer ingrediente de la lista de ingredientes, debe tener el que diga harina integral. Otro aspecto con respecto a la harina es que la harina de trigo tiene gluten, entonces todos los panes van a tener gluten, que es una proteína que los seres humanos no digerimos y que en los últimos años ha estado como en el foco por la generación de alteraciones en el sistema inmune, por alteraciones a nivel de flora intestinal y de morfología del tejido intestinal, dando problemas de reacciones alérgicas, alteraciones digestivas, flatulencia, etc., etc., etc. Incluso también se ha descrito que interfiere en procesos de crecimiento de células que tienen un crecimiento desordenado, como procesos tumorales. Así que el gluten en este momento hay que manejarlo con mucho cuidado, y tanto la harina blanca como la harina integral tienen gluten y es importante identificarlo. El otro aspecto de los panes es, por ejemplo, la grasa. La grasa puede variar, es ideal que busquemos grasas que sean sanas, entonces eventualmente deberíamos buscar panes que tengan aceite de oliva o panes que tengan aceite de coco o aceite de jonjolí, o que sean hechos solamente con agua. Desgraciadamente, la gran mayoría de panes industriales vienen hechos con aceites vegetales como palma, como algodón, que realmente no son saludables. Yo aquí tengo un par de empaques, solamente quería tenerlos aquí. Este empaque es el de este pan integral, pero si nosotros leemos la lista de ingredientes, ustedes saben que yo les insisto en buscar listas de ingredientes que no tenga más de 5 ingredientes. La ventaja de este pan hasta cierto punto es que está hecho de harina de trigo integral y es el primer ingrediente, o sea que realmente es 100% integral. Hierro, tiamina, riboflavina, ácido fólico, que son vitaminas, salvado, germen de trigo, agua, azúcar, levadura, inulina, que la inulina es el nombre de una fibra que también es muy saludable, grasa 100% vegetal de palma. Entonces tenemos que por un lado es hecho de harina integral, pero la grasa que utiliza no es la más saludable. Y esto es importante, que si sabemos que lo vamos a comprar, pues no es una grasa sana, pero entonces no lo podemos consumir de una manera muy exagerada. Tiene lecitina de soya, tiene sal, tiene emulsificantes. Me estoy saltando algunos renglones de unos nombres complicadísimos de pronunciar. Conservantes como propionato de calcio, ácido sórbico, sorbato de potasio, benzoato de sodio, reguladores de acidez, y me faltan como 4 renglones. Agentes de tratamiento de la harina, etcétera, etcétera, porque ya sabemos que estos panes que encontramos en los supermercados son panes que tienen que tener muchos preservantes, muchos conservantes. Son muy fáciles porque vamos al supermercado, los agarramos, pero pueden permanecer ahí muchísimo tiempo y nunca se dañan. Entonces realmente
son panes que deberíamos tratar de evitar por la gran cantidad de ingredientes que tienen. Tiene la ventaja de que es harina 100% integral, no tiene una buena grasa, pero ya sabemos que tiene otro montón de químicos de por medio. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el pan blanco, pues obviamente el pan blanco, el primer ingrediente que aparece es la harina de trigo fortificada, hierro, tiamina, riboflavina, ácido fólico, agua, azúcar, levadura, grasa 100% vegetal de palma. Busqué en todos los panes que hay en el supermercado y todos son hechos con aceite de palma, que es un aceite muy barato, pero que no es un aceite saludable. Sal yodada, emulsificantes, sorbato de potasio, ácido sórbico, benzoato de sodio, etc. Realmente todos tienen muchísimos ingredientes y obviamente esto es lo que ocurre con los panes comerciales. ¿Qué es lo que pasa? Invitarlos a comenzar a buscar la opción de un pan que sea integral, que tenga ingredientes en su mayoría saludables, que realmente nosotros veamos que es de una consistencia que de pronto nos va a costar un poco familiarizarnos porque son panes un poco más duros. Ustedes aquí no tienen cómo sentir la consistencia, pero yo sí realmente puedo notar la diferencia enorme de un pan artesanal, que cuando yo hablo artesanal es comprado en una panadería en donde yo lo consigo, pero si yo lo dejo afuera de la refrigeradora, en 2 días ya tiene hongos porque no tiene ni preservantes ni conservantes. El pan que yo normalmente consumo es un pan que, si bien no tiene una etiqueta nutricional establecida como tal, porque es un pan hecho de una manera muy artesanal y no industrializada, tenemos harina de trigo integral, afrecho, ajonjolí, linaza, semolina de arroz, sal, levadura, azúcar y agua. Entonces realmente tiene muy pequeña cantidad de azúcar porque prácticamente no se le siente. Sin embargo, la ventaja es que tiene 5 o 6 ingredientes que todos los puedo leer, todos los entiendo. No son químicos, es hecho con harina integral, lo hacen con agua, no tiene ninguna grasa que sea poco saludable o no saludable, entonces es una muy buena alternativa. Encontramos propuestas interesantes de panes 100% integrales hechos con aceite de oliva, que se les puede echar chía, se les puede colocar linaza, tiene sal y obviamente siempre van a tener levadura. Hay personas que pueden tener alergia y cierta intolerancia de flatulencia y malestar con la levadura, y ahí tendríamos que buscar la alternativa de otros panes que son de tipo artesanal, que también se están popularizando mucho, como son los panes hechos con masa madre, en donde la harina de trigo se pone a fermentar sobre sí misma con el tiempo y con esto se hace el pan, de manera que es un proceso más natural que mejora muchísimo la tolerancia digestiva de las personas que pueden tener ciertas molestias por la levadura. Lo más importante que quiero que les quede claro el día de hoy es que el pan es una fuente de carbohidrato que, como tal, no debemos de consumir más de 1 o 2 porciones por tiempo de comida cuando lo vamos a incluir, pero que, como los otros alimentos, debemos de buscar más alimentos y menos productos. Quiere decir que busquemos listas de ingredientes cortos, que no tengan preservantes, químicos, colorantes y que no sea una clase de química todo el listado de ingredientes, que busquemos que sean hechos 100% de harina integral, que no sean teñidos con melaza y que tenga base de agua, o que si utiliza grasa sea una grasa saludable como el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de aguacate, pero evitemos los panes que tienen aceite de palma. Espero que esta información sea de utilidad y que les sirva para hacer una mejor escogencia de cuando van a comprar sus panes. Realmente estas inversiones pequeñas, su cuerpo lo va a agradecer y va a tener un impacto positivo a nivel de su salud. Si tienen comentarios, me los dejan. Si les gusta, comparten el video. Recuerden que los invito a suscribirse al canal de YouTube Vida Sana con Paula Andrea y activar la campanita para recibir las notificaciones semana a semana, e igualmente a que me sigan en Facebook e Instagram y disfruten de los comentarios, los tips y los consejos que les van a ser muy útiles. Nos vemos el domingo. Bye.